dólares hasta millones de dólares. Aterrizamos ahora nuevamente en nuestro país y ya no buscamos la vida del paraíso, simplemente sí ahorrar un poquito más, o sea, algún tipo de beneficio para acompañar un momento vulnerable en lo económico. Y hay un conjunto de medidas que gradualmente el gobierno está anunciando, ¿no es así, Caro? Algunas que ya se anunciaron y otras que se lo van a hacer a lo largo de la semana, muy probablemente, porque ya hay un adelanto. Si te parece, vamos a la primera. A ver, vamos. A ver. Arrancamos con las primeras medidas. Una de ellas tuvo que ver con la elevación del piso de ganancia, pero antes con una medida que se viene. Bono para jubilados. Sí. Recordemos que en julio pasado se estableció un bono para los jubilados que tenían hasta 2 salarios mínimos y también una diferencia entre los que completaban ese valor y los 51 mil pesos. ¿Por qué? Para que no quedaran retrasados o rezagados. Claro. En ese momento, en el mes de julio, estos 5 mil pesos se hicieron efectivos en el mes de agosto. Lo que se espera es que ahora este nuevo bono sea de 6 mil pesos para el mes de octubre. Es decir, lo cobrarían en ¿por única vez y un solo bono o octubre, noviembre y diciembre? Todavía no se sabe. Okay. Por eso se está manejando. En principio, si sería un solo bono o más, como estás diciendo, pero el monto sí, muy probablemente sea el de 6 mil pesos. 6 mil pesos. Sí. Siguiente medida que estamos adelantando con Caro Suárez, la economía que viene, jubilaciones anticipadas. ¿Quiénes pueden acceder y desde cuándo? Me hablaron de un conjunto de personas, corregime si no, Caro, de 45 mil personas que tienen los 30 años, pero que les falta edad para jubilarse. Yo te diría que mucho más y principalmente hombres. Lo que está sucediendo justamente es que, recordemos, las mujeres se pueden jubilar a los 60 años de edad, es la edad a partir de la que se pueden jubilar, y los hombres a partir de los 65 años. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Es decir, se le hace muy difícil poder... Es muy difícil para un pibe de 20 conseguir laburo. Imagínate con 50 y pico de años querer empezar a volver a trabajar o conseguir un empleo, es más difícil todavía. Y lo que estamos hablando muchas veces es no de trabajar, porque hay mucha gente que sí lo hace, es emprendedor. Sí. Hablamos de trabajo formal, trabajo calificado. Y en este caso, lo que están, este proyecto, hay un poco de historia. En el 2005, en enero del 2005, se llevó adelante una medida con las mismas características, pero fue parcial. Es decir, fue para un tiempo determinado, 2 años. Claro. Y eso terminó generando un gran dolor de cabeza para muchos que no cumplieron algunos requisitos. Y te digo esto porque es fundamental lo que estoy comentando. Porque fueron a la justicia. Porque decían, a mí me faltaban unos meses tan solo y quedé fuera de este beneficio que quien nació antes, por tan solo nacer antes, sí lo tuvo. Estamos hablando del coletazo de la crisis del 2001. Estamos hablando de 2002, 3 y 4. Gente que no pudo reinsertarse laboralmente. Bueno, ahora lo que están viendo es algo similar. Aquellas importante, mujeres, perdón, importante para este caso, entonces, porque quiero a las personas que nos están escuchando, 30 años de aporte tenés que tener y te tienen que faltar hasta 5 años para tu edad jubilatoria. O sea, no es que si tenés, qué sé yo, 50 años y laburaste formalmente desde los 20, te podés jubilar. ¿No es decir, para mujeres, aclaramos, de 55 a 59 años bien. Y para hombres de 60 a 64 años. Bien. Es un proyecto, pero hay mucha, mucha repercusión ha causado esto y es probable que sí salga. Así se reglamentó ya, mientras tanto, hablo de clase media trabajadora, el nuevo piso de impuesto a las ganancias, ¿a partir de qué número es? 175 mil pesos. Bien. Lo que se está viendo es lo que está bien, lo que tiene que ver con, perdón, el SAC, el salario anual complementario, es decir, está el aguinaldo. Exceptuado. Está exceptuado, pero tan solo el segundo. No es retroactivo al primero. Ah, o sea, el que vas a cobrar en diciembre no vas a pagar ganancias por ese aguinaldo. Si tenés la fortuna de estar formalizado o formalizada. Y a partir de 175 mil bruto sueldos son los que pagan impuesto a las ganancias con escalas graduales hasta un 35%. Hasta 203 mil pesos. Bien. En ese caso, los que van de 175 mil 1 a 203 mil pesos también se van a ver beneficiados con algún porcentaje. Lo otro es lo que está vinculado con que tampoco es retroactivo, no va a enero, por eso tampoco incluye al primer aguinaldo. ¿No? Beneficiarios de beneficios sociales, AUH, ¿hay una posibilidad de un nuevo IFE con otro nombre y para 2 millones de personas? No se sabe si va a mantener el nombre de ingreso familiar de emergencia, pero lo que sí se maneja es el monto. El año pasado, recordemos, hubo 3 ediciones del IFE de 10 mil pesos cada una, ahora este sería de 15 mil pesos.
Veremos qué pasa si finalmente se llama de otra manera. Ya. Y lo que sí, el rumor fuerte, es que no sea de un solo mes. Es decir, no un solo pago, sino se estipula de 2 a 3 pagos. Hubo un cruce ahí, no vamos a entrar en cosas técnicas económicas, entre lo que dijo la vicepresidenta de la Nación y lo que dijo el ministro Martín Guzmán en AM750 con el querido Víctor Hugo Morales. Uh-huh. En el medio de todo esto, de si hubo ajuste o no en la subejecución del presupuesto, salió el Cuervo Larroque y dijo, no es momento de ser amarrete. Así que vamos a seguir con esta historia acá.